pasa. Tiene que ser como el café de la esquina. Soltate y decí. Así me enseñaron a mí. Eso ya no es así. Bueno, ya hago un aplauso perdido. Porque justamente el estudio de radio y televisión, lo que tenemos que enseñar ahora, es que es un aula. Es una gran oportunidad de enseñanza, de enlace, de ser puente, de justamente exteriorizar este derecho humano a la comunicación. Porque si no, volvemos a esta comunicación de unos pocos que dicen cualquier cosa todo el tiempo para sostener un negocio. Y la intención de la comunicación no es sostener ningún negocio. Uy, pero ¿cómo? ¿Estás en contra de la industria de la comunicación? No, claramente se puede tener fines de lucro. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual declara la posibilidad de tener una gestión privada con fines de lucro. Pero lo que sobre todo declara y hay que tener clarísimo es que toda comunicación es pública. No hay dueños de la comunicación. La salud es pública, vieron que la salud es pública. Vieron que la educación es pública, que puede haber de gestión privada, pero que es pública. Bueno, lo mismo pasa con la comunicación. Toda comunicación es pública. Entonces ya no podemos vivir con ajenidad la comunicación, hay que comprometerse. Hay que estar al servicio del pueblo para transformarla, para cambiarla, para dejar de ser dichos por otros y empezar a decirnos a nosotros mismos. Ese es el desafío. Y qué difícil encontrar que habrá sido lo que vivieron. Primero, nuestra propia identidad. No hay comunicación sin identidad. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué queremos, ¿qué vamos a comunicar? ¿Lo que otros nos dijeron que somos y queremos? No, la verdad es que hay que hacer un enorme esfuerzo por descolonizarse culturalmente. Porque lo que ha hecho este capitalismo y sobre todo el neoliberal es decirnos cómo tiene que ser la comunicación, quiénes tienen que comunicar. Y lo que estamos diciendo es que todos y todas podemos comunicar y que podemos comunicar todo lo que necesitemos y que entonces hay que poner esa palabra al servicio de nuestros intereses, de nuestras historias, de nuestras culturas, de nuestras identidades. Pero ¿cuáles fueron las voces históricamente silenciadas? Cuando me pregunte, como se preguntan todos los días, ¿qué es noticia? ¿Voy a responder lo mismo que se responden todos los días en los noticieros de la televisión abierta? ¿Un hecho policial? ¿Un hecho de lo que mediáticamente se conoce como inseguridad? En los noticieros de la televisión abierta, esta Defensoría del Público, que además de representar los intereses de las audiencias, investiga, analiza, monitorea, descubrió que el 28% del tiempo de duración de las noticias es sobre noticias policiales o de inseguridad, pero no comprendiendo la categoría de inseguridad como el no acceso a los derechos humanos, sino la categoría de inseguridad como el robo, el delito a una propiedad privada o el delito a la integridad física. Y está mal que esa sea la única categoría. No, lo que es interesante, el otro día me contaba un chico que está al frente de una radio en Alcorta, que había habido un hecho policial y que de pronto todos los diarios, todos los medios locales titularon con inseguridad en Alcorta. Y ellos dijeron, ¿eso es inseguridad? Porque acá se mueren 80 personas por glifosato. Acá hay personas que se están muriendo porque nos están contaminando. Eso es inseguridad en Alcorta. Y sin embargo, esa categoría por los intereses económicos aparece silenciada. Aparece ocultada, porque claro, ¿cómo vamos a hablar de las consecuencias que trae el glifosato si permanentemente aparecen pautas que lo que pretenden es que de eso no hablemos? Entonces lo primero que tenemos que desafiar para construir una comunicación democrática no solo es qué cosas se dicen en los servicios de comunicación audiovisual, sino sobre todo qué cosas se silencian. Tenemos que ser grandes amplificadores de esos históricos silencios. Una clara
una clara conceptualización, que es la del derecho. El derecho a formarse para garantizar el derecho a la educación de nuestros jóvenes y niños. Y este programa, en este sentido, ha sido parte de una batalla histórica, de una lucha que tiene que ver justamente con esto, con conquistar el derecho a la formación institucional, a la formación situada, a la formación en contexto, a la mejor formación posible, que es aquella que habilita nuestra palabra con nuestros pares, que nos pone como intelectuales productores de conocimiento, que reconoce que lo que hacemos produce saber, que en nuestras comunidades, con los otros, con las familias, con los estudiantes, con los alumnos, hay producción de saber. Hay producción de conocimiento, hay acumulación, pero también hay saberes que allí circulan, como en los medios, supuestos conocimientos que deben también ser puestos en discusión, que tienen que ser puestos en cuestión. En muchas salas de profesores circulan saberes, supuestos saberes acerca de lo que los alumnos son, de lo que son sus familias, de lo que pueden aprender, de lo que pueden llegar, total para lo que van a llegar, que predefinen destinos, que imaginan cuál es su tarea, que restringen también el horizonte de la tarea del formador, también del técnico superior. Y en este sentido, me parece que son estos espacios, espacios fundamentales, como el que habilita el programa de formación permanente, como todos estos ámbitos que vamos construyendo, como nuestras radios socioeducativas, espacios para deconstruir, para descolonizar, una palabra extraordinaria que tiene un sentido muy profundo en nuestras tradiciones político y político-pedagógicas. Hay un texto maravilloso de Jaureche que se llama La descolonización pedagógica, o el colonialismo pedagógico y la tarea de descolonizar. ¿Y qué quiere decir descolonizar? ¿Y cómo desde nuestras radios podemos descolonizar? ¿Qué significa ser una colonia? ¿Qué significa que un proyecto político sea un proyecto neocolonial? ¿Qué políticas defiende un proyecto neocolonial? ¿Y de qué manera se internalizan, se hacen carne, nos setean, nos formatean como sujetos, se convierten en nuestra identidad, valores, creencias, perspectivas que tienen que ver con la defensa de otros intereses, de proyectos que no nos representan, pero que hemos de alguna manera asumido como propios? ¿Cómo se hace esa tarea deconstructora? Y eso también tiene que ver con el programa de formación permanente, porque nos ofrece la posibilidad de ese tiempo institucional compartido para poder llevar adelante esta tarea ético-política. Porque en esos proyectos hay valores implícitos y nosotros tenemos que empezar a deconstruirlos para poder hacer esta tarea descolonizadora. ¿Qué ocurre? Yo diría en tres planos. Y la radio tiene un papel clave en eso. Es en el campo de los discursos, es en el de las representaciones y es en el de las prácticas. Y nosotros tenemos que trabajar en todos ellos. Un proyecto en el papel y nada más. Era la expectativa, el sueño de poder concretar algo con lo que veníamos imaginando el proceso de democratización de la comunicación que la ley de servicios de comunicación audiovisual impulsa, materializado en nuestras instituciones de formación. Era la forma de darle vida efectivamente a la palabra de nuestros jóvenes, de nuestras localidades más remotas, de toda la patria, y bueno, el sueño de que esto pudiera hacerse efectivo. Esto también puede ser la celebración de la sanción de esta ley, que es justamente este viernes y sábado. Exactamente. Imagínense, a 6 años de sanción de la ley, nosotros estamos celebrando
ejercicio real, concreto, material, de carne y hueso. Acá estábamos nosotros con nuestras voces, con nuestras tonadas, con nuestras radios, con nuestros colores, con nuestros paisajes, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, pero también con nuestros progresos. Y me parece que este encuentro, primer encuentro nacional de radios socioeducativas en institutos superiores de formación docente y técnica de la Argentina. Nada más y nada menos que eso, celebrando juntos la sanción de la ley y celebrando juntos la democratización de la palabra. Tucumán, Radio Frecuencia 10. Te quería preguntar, disculpa que te tutee, si es que ha cubrido la expectativa o ha superado más la expectativa ver tanta cantidad de voces que se unen a un color infinito de la Argentina y a un color infinito de cultura, porque es muy bello ver tanta cultura junta. ¿Ha cubrido la expectativa o ha superado la expectativa? Yo creo que los sueños tienen eso, se van engordando a medida que se van transitando. Y como nosotros creemos que las transformaciones las hacen las personas, las hacen los sujetos, las hacen los seres humanos, nosotros estamos convencidos que el protagonismo suma más protagonismo y que cada uno que participa y asume la responsabilidad de poner su voz e invitar a poner la voz a sus compañeros, a sus colegas, a sus pares, a otros, está haciendo fermentar un proceso democrático. No queremos enlatados que vengan todos preformateados de otro lado y que nos digan que llueve y en nuestra localidad hay un sol radiante. Nosotros, y el clima es un tema menor frente a otras cuestiones importantes en las que también nos formatean cómo tenemos que pensar. Nos dicen que no tenemos escuela y en nuestra localidad acabamos de inaugurar una. Nos dicen que está todo mal y nosotros estamos de pronto participando, teniendo trabajo y mejorando las condiciones de nuestra localidad. Eso creo que es clave y va construyendo una superación cotidiana de las expectativas y los sueños. Uno va soñando en la medida en que se va empoderando. Hay sueños que antes no podíamos soñar, porque ni siquiera formaban parte de la expectativa de lo soñable, de lo posible. Hoy creemos que casi podemos apropiarnos de nuestro destino y muchas cosas son posibles. Verónica, de acá de Salta Capital, de 1653, hablas de celebrar, hablas de protagonismo, de invitar. Nosotros somos un instituto que estamos creciendo, queremos ser parte de esta red y necesitamos el apoyo de ustedes. No tenemos radio, pero estamos ahí de conseguirlo. Queremos invitarte a vos y a toda esta gente a que el 30 de noviembre nos acompañe a inaugurarnos con la Escuela de Carlota como el Instituto Abuelas Plaza de Mayo. Bueno, nos encantaría poder estar allí. La verdad es que esperamos gustosos la invitación para poder acompañarlos en una celebración tan importante. Qué hermoso nombre, un emblema para nuestra patria. Desde el FM 80 y más. ¿Cuál es el balance que se hace de la política a lo largo del año? ¿Política general, política de formación docente, de la política de formación docente? Mirá, la verdad es que el INFOD parece que existía hace muchos años. Fue creado en 2007. Es producto de la Ley de Educación Nacional. No es magia, es producto de una decisión política. Se entendió que había que fortalecer las instituciones formadoras y se trabajó para ello. Y nosotros hemos desarrollado 6 políticas potentísimas para fortalecer el sistema formador. Por supuesto, nos falta un montón, pero son el planeamiento, saber cuántos docentes necesitamos, son la democratización de las instituciones, creación de órganos colegiados con representación de todos los claustros, nos falta, tenemos que seguir trabajando en eso, transformación de todas las propuestas curriculares que incluyan todos los temas y toda la agenda de cuestiones que son fundamentales que nuestros estudiantes conozcan al momento de formarse para desarrollar su tarea. Evaluación, porque necesitamos evaluar cómo vamos para poder ir rectificando, mejorando, adecuando, no para cerrar, no para sancionar, no para castigar, para mejorar. Formación permanente e investigación, necesitamos investigar cuáles son nuestros problemas, los concretos, los que tenemos nosotros. Y por supuesto, la formación permanente, continua, en servicio, adentro de las instituciones, situada, contextualizada.
y por supuesto la apropiación de los recursos digitales, porque hoy la ciencia, la tecnología y el desarrollo digital es parte de nuestra cultura mediático-tecnológica en la que somos formados. Y eso no es solamente una herramienta, es como somos como personas, nos constituye como sujetos. Todo eso son las políticas del poder. Estamos contentos, creo que pudimos visualizar cuáles eran los problemas, cuáles eran las políticas que había que llevar adelante, y las hemos anclado de manera federal y territorial, poniendo a los actores en situación de construcción colectiva. Y eso es clave, no bajaron de arriba como vienen de un escritorio de Buenos Aires, no, se construyeron desde abajo, se consensuaron federalmente. Así que la verdad que el balance es, estoy más que contenta. Profe, me prendo de lo que usted está diciendo. Yo soy de Fría, Santiago de Fría. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, 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 véritable. Te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable.